Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Nos encontramos en el Centro Comercial Calima, en la ciudad de Bogotá, carrera 30 con avenida 19, en pleno Palo Quemado, en el centro propio de la capital colombiana, en la primera maratón radial salsera. Y nos encontramos con uno de sus organizadores, con el presidente de Salsa para Todos, con el culpable de que ustedes vengan y gocen en estos días de viernes, sábado y domingo. Mi querido Omar Antonio, un saludo bien especial y felicitaciones de antemano por todo este gran éxito que van a ser estos 3 días de salsa en Bogotá. Muchas gracias, Otoniel, gracias a ti por estar acá, por venir a acompañarnos como miembro de Salsa para Todos, como salsero, como amante de la música. Y esto es un logro de todos, esto es la unión de los salseros, de los radiodifusores, de la gente que trabaja con la salsa. Se nos ocurrió esta idea, hubo una cantidad de gente que la secundó, hubo alguien que nos permitió el lugar y estamos viviendo el primer día de un sueño que va a durar 3. Excelente, maravilloso. Y esperemos que cada año se siga haciendo, y no solamente en Bogotá, Omar Antonio, que se reproduzca en diferentes partes del territorio colombiano, como en Cali, en Medellín, donde está tan fuerte y pegada la salsa, y nos parece positivo eso. Pues hay algo justamente bueno, y es que Salsa para Todos tiene miembros en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Pereira, en muchas ciudades. La idea es que se replique cuando este esté bien constituido. Hasta ahora es el primer día, Otto. Sería pretencioso pensar que ya vamos a hacerla el otro año o 5 años. Vamos despacio, vamos con buena letra, pero si logramos que se replique en las otras ciudades, pues lo mejor será el beneficio para la salsa. Perfecto. ¿Las agrupaciones que están tocando vienen de gratis, como dicen los salseros? Pues mira que hace parte de la voluntad, porque así como los bailarines, los coleccionistas, los melómanos, los radiodifusores aportan su grano de arena, ellos por iniciativa propia se acercaron y dijeron: yo quiero estar ahí, yo quiero tocar ahí, yo quiero venir de promoción, yo quiero tocarle a la gente de Bogotá. Y te quiero decir que todas las agrupaciones, yo no digo que vengan gratis, vienen haciendo una inversión, porque su retribución es el cariño del público, dejar su música, pero ha sido una de las cosas maravillosas que ellos se acercaron y pidieron estar aquí en la maratón. Claro que sí, regularmente en este tipo de eventos, con lo que más se sufre es con el sonido, pero quiero decirlo, mi querido Omar Antonio, nosotros que somos de oído fino en el sonido, este está espectacular. Pues esa es la otra cosa que hay que resaltar, el compromiso de Calima Centro Comercial para dotar el sitio de lo mejor para todo el mundo. Usted ha visto los módulos de los radiodifusores, los stands comerciales, la tarima, las dimensiones de la misma, la publicidad. Realmente hay que decir que Calima, el señor Carlos Valencia, su gerente, y todo su equipo de trabajo se pusieron la camiseta, se comprometieron e hicieron una inversión muy importante para que este evento salga así como está saliendo, incluido el sonido de la calidad que usted menciona. ¿De qué parte del país es el gerente, don Carlos Valencia? Caleño y salsero. ¿Cómo le parece? Apenas dado el ojal con la aguja. Sí, claro. Es un hombre que lleva la salsa en el ser, en el alma, en el ADN, como nosotros. Entonces, cuando le presentamos este tipo de propuestas, casi que no lo piensa 2 veces, se compromete y es el que más trabaja. Desde recoger el papel de la basura, mover una silla, está todo el tiempo con nosotros. Anoche estuvo aquí hasta las 12 de la noche con nosotros, supervisando la instalación de los módulos. Es un hombre salsero comprometido. ¡Oh, excelente! ¿Cuántas emisoras de qué parte de Colombia y del mundo se unieron? Hay emisoras, digamos, de Perú que se unieron, de Panamá, de Venezuela, por internet, que están ligados a nosotros. Bueno, tenemos emisoras de Bogotá. Fernando Cardona, por ejemplo, vino desde Cali. Olga Lu Martínez vino de Manizales. Angelita Torres vino de Cali. Mañana llega gente de Barranquilla y Medellín. Y de resto, la conexión nos permite que esté la gente de Sir Radio de Canadá, la gente de la Alianza Internacional, la gente de la Fraternidad con emisoras en Francia, España y Caracas. Entonces hay que decir que estamos llegando, gracias a Dios, Otto, al mundo entero. Perfecto. ¿Cómo nace la idea de 60 horas? Pues Hernando Gómez, de la Galería del Coleccionista, me preguntó qué podíamos hacer en este espacio. Y yo dije: hombre, la radio salsera nunca se ha unido.
¿Y por qué no pensar en un evento de 3 días, 20 emisoras cada día? Eso sumaba 60. Y al hacer la cuenta, de 9 de la mañana del viernes a 9 de la mañana del domingo nos dan 60 horas. Es cierto. ¿A quién más hay que agradecerle? A sus compañeros que han estado, a nuestros compañeros que han estado detrás de esto. Por supuesto, usted es la cabeza visible, nuestro presidente de Salsa para Todos. Pero ¿quién más han puesto realmente ese grano de arena para que esto se lleve a la realidad? Hombre, son muchas manos que se han sumado, Otto. Ustedes, los radiodifusores, los 130 miembros de Salsa para Todos, Nicolás Barbosa de la Salsoteca, Juan Pachanga, Néstor Chocolate Castro, por supuesto Hernando Gómez, el director general de este proyecto, a todo el equipo del Centro Comercial encabezado por Carlos Valencia, a cada uno de los radiodifusores, a la gente de la producción, a los muchachos del sonido, a toda la gente que replicó en sus redes sociales el hashtag, a nuestro diseñador de cabecera, que fue el encargado de todo este arte, Fernando Cardona, de Colombia en Salsa y de Gozar Latino, a las señoras de los servicios generales, a los que compraron los stands, a todos. Esto es la suma de muchas manos. Claro que sí. ¿Qué agrupaciones se van a estar presentando a lo largo de estos 3 días? Bueno, mañana viene Congas Orquesta de Lalo Rodríguez. Excelente, sí. Excelente orquesta. Con un homenaje al grupo Nietzsche y a la salsa de los 70. Qué bueno. Y viene Tairé de Cuba. Oh. Vamos a tener otro sonido. Y el domingo viene La Fuga desde Cali. Quiero decirle, desde Cali viene la orquesta completa. Galleta y sus muchachos. Y cierra esto la orquesta del gran Javier Ortega, Guapa Orquesta. ¡Oh, de maravilla! ¡Excelente! Y para los que no pudieron asistir y que están ansiosos de participar en estos eventos, ¿qué les decimos? Bueno, que estén pendientes. Primero que vengan domingo, el sábado y domingo, que no se lo pueden perder. Y que estén pendientes porque lo que queremos es que esto nos dé el impulso para seguir haciendo cosas, Otto, aquí y en otras partes. Omar Antonio, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias por la invitación. No solamente a este servidor, a nuestro canal de OZ Producciones, que apenas está en crecimiento, pero que lo hacemos con todo cariño por nuestro arte, por nuestra música, por nuestra cultura latinoamericana, sino también por toda la gente que viene y asiste a estos espectáculos culturales que le sirven mucho al pueblo. Pues prepare su canal porque le quiero decir algo. Una de las ideas que están circulando, hoy ya me dijeron, hoy hizo maratón de radio, hay que hacer una maratón de televisión salsera. Y ahí está OZ Producciones en su canal. Muchas gracias. Un abrazo y felicidades. Bueno, gracias, gracias muchachos y a todos ustedes por estar aquí. Y la alegría es saberlos aquí acompañándonos y respaldando. La invitación para que vengan ya el próximo domingo, porque este video estaremos colgándolo mañana al mediodía. Ah, bueno, entonces sábado y domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Parqueadero gratis. Y una oferta maravillosa de música aquí en la terraza del tercer piso del Centro Comercial Calima en la primera maratón de la Radio Salsera. Así es, Omar Antonio Barrera con nosotros, el presidente de Salsa para Todos y organizador de este espectacular evento junto con el gerente y una cantidad de personas que le apoyan en el Centro Comercial Calima, carrera 30 con avenida 19 en la ciudad de Bogotá. Salsa es lo que hay, un abrazo para todos. OZ Producciones, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.